En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra Señora de Gracia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos dedicar este tiempo de retiro al Adviento. Lo primero que vamos a hacer es recordar unas coordenadas litúrgicas elementales y después vamos a ver unos cuatro puntos de contacto entre este tiempo litúrgico tan hermoso y nuestro camino como hombres consagrados. ¿Qué nos dice particularmente a nosotros este tiempo de expectativa, este tiempo de espera? Me parece muy hermoso que varios de nosotros que tenemos el ministerio sacerdotal saquemos este tiempo, porque es una época exigente pastoralmente y con mucha facilidad uno se vuelca hacia la gente, sus necesidades, sus inquietudes, sus tradiciones, y quizás podemos quedar un poco por fuera nosotros mismos. Siguiendo aquello que le decía el apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo, le decía: cuídate tú y cuida la doctrina. Podríamos decir que la doctrina tiene que ver, o la enseñanza tiene que ver con la gente, pero pues también está la parte de cuídate tú. ¿Cómo va tu camino con el Señor? ¿Cómo va tu propia fe? O también nos hace pensar nuestro Padre San Agustín con aquella expresión famosa: para vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano. En su sabiduría, a este hombre no se le olvida que él tiene un compromiso, un sello de alianza con Jesucristo, y que eso no se reemplaza simplemente trabajando. Lo que yo haga por Cristo no reemplaza lo que yo soy ante Cristo. Y no es a base de trabajo como nosotros vamos a justificar nuestra consagración, porque ciertamente en materia de trabajo Él podría utilizar a muchos o podría seguir muchos otros caminos. No es tanto nuestro trabajo, sino nosotros mismos, lo que Él quiere. Y es eso lo que nosotros también queremos ofrecerle. Vamos entonces con las coordenadas litúrgicas. El tiempo de Adviento, sabemos bien, marca el comienzo del año litúrgico y tiene dos partes. ¿Cómo se organiza el tiempo de Adviento? El punto de llegada va a ser, por supuesto, la celebración de la Navidad. Y la Iglesia ha querido que haya siempre cuatro estaciones antes de la Navidad. Eso quiere decir que tiene que haber cuatro domingos. Si uno hace las matemáticas o la aritmética respectiva, se da cuenta que el Adviento es más largo o más corto según la manera como estén los domingos con respecto al 25. Así, por ejemplo, si el día 24 es un domingo, entonces el Adviento va a resultar más corto. Y uno se hace esta pregunta, quizás por interés de amores viejos en las matemáticas: ¿cuál es el Adviento más largo que se puede dar? Pues el Adviento más largo es obviamente cuando Navidad cae en domingo. Y ese precisamente es el caso este año, si no me fallan las cuentas. ¿Qué tal esté yo diciendo lo que no es? Entonces miremos aquí un calendario y nos damos cuenta de que Navidad en este año 2016 efectivamente cae un domingo. Eso quiere decir que este año tiene la curiosidad de ser uno de los años de Adviento más largo. Cuando el Adviento es más largo, pues el primer domingo de Adviento se retrasa o es más temprano, y eso es lo que ha sucedido este año. O sea, lo más temprano que puede empezar el Adviento es el 27 de noviembre, para que, tenidos los cuatro
domingos, pues se tenga después el domingo de Navidad, como es el caso, repito, en este 2016. Bueno, estamos en el Adviento más largo posible, pero eso no dice mucho en cuanto a la espiritualidad. Más nos dice acudir, por ejemplo, a la liturgia de las horas y encontrarnos que a partir de una cierta fecha se da un cambio en las antífonas. Esa fecha es el día 17 de diciembre. Y nos damos cuenta que del 17 de diciembre en adelante, las antífonas, las lecturas breves, tanto de laudes como vísperas, están refiriéndose siempre a los acontecimientos propios del nacimiento de Cristo. Entonces esa es la segunda parte del Adviento, la segunda parte. Esa segunda parte, ¿cuándo empieza? El 17 de diciembre. Seguramente estoy recordando cosas que hemos visto en otros momentos, en nuestras clases de liturgia o en otras circunstancias. Y bueno, y el tiempo anterior, por ejemplo, en esta época, en este año que tenemos Adviento largo, del 27 de noviembre al 17 de diciembre, ¿qué? Pues hay como una mezcla. Hay como una mezcla entre el anhelo del retorno de Cristo, el anhelo de que Él venga de una manera definitiva, y ciertas alusiones discretas que van apareciendo en la liturgia, que son como antorchas en la noche y que nos van recordando que ya Él, por su misericordia, vino a nuestra historia. Entonces, en la primera parte del Adviento, hasta el 17 de diciembre, el énfasis está completamente en la venida de Cristo, con algunas luces, con algunas referencias al hecho de que Él ya ha querido, con gran condescendencia, llegar a nuestro valle, llegar a nuestra tierra. Resumen entonces, el Adviento tiene dos partes. La primera tiene énfasis en el retorno del Señor, la llegada definitiva. Y la segunda parte, pues es una celebración de agradecimiento y de confianza porque ya Él llegó a nuestra tierra. El Adviento tiene esas dos partes. De inmediato uno se da cuenta que la espiritualidad más propia del Adviento va a surgir en esa primera parte, que es la más desconocida, incluso dentro de nuestra misma Iglesia Católica. Esa primera parte, que es el anhelo, que es el deseo ardiente de que venga el Señor, esa parte es la que está más descuidada. Y resulta que esa es la parte que mejor describe la espiritualidad de Adviento, y es la parte que nosotros mejor podemos conectar con nuestra propia realidad de consagrados, nuestra propia realidad. Porque anhelar la llegada de Cristo significa muchas cosas. Así que en el resto de esta enseñanza nos vamos a concentrar en esa espiritualidad propia de la primera parte del Adviento. El anhelo, el deseo ardiente, la súplica para que Él venga. Esa súplica aparece de un modo dramático al final del profeta Isaías. Está en el responsorio del primer domingo de Adviento, de la segunda lectura. Ojalá rasgaras el cielo y bajaras. Es el anhelo de Cristo, es la conciencia de la necesidad del Señor. Y eso es precisamente lo que hace a este tiempo litúrgico tan significativo para la Iglesia en general y para nosotros, los consagrados en particular. Entonces, bueno, termina ahí la parte que queríamos recordar, la parte litúrgica. Y vamos ahora a referirnos a los puntos de contacto. ¿Cómo podemos relacionar este tiempo de Adviento con lo que nosotros somos? Hay una palabra que considero muy valiosa para hacer ese puente entre liturgia y vida. Esa palabra, digo en el caso del Adviento, esa palabra es la palabra insatisfacción. La insatisfacción tiene una gran importancia para nosotros.
Insatisfacción. Palabras vecinas de insatisfacción son, por ejemplo, deseo, por ejemplo, hambre, por ejemplo, espera, vigilia. La idea es muy sencilla. La idea es que la persona que está satisfecha, la persona que está contenta, la persona que está a gusto, es una persona que se detiene. La satisfacción tiene, por supuesto, la dulzura de un bien alcanzado, pero la satisfacción tiene el problema de que fácilmente nos detiene. Nosotros somos peregrinos, nosotros somos caminantes. La Biblia entera se sitúa como el caminar del pueblo de Dios. Es decir, que nuestra fe contempla la realidad del tiempo como una flecha que se mueve desde la antigua hasta la nueva y definitiva alianza. Una flecha que va, como dice la carta a los Hebreos, de la figura a la realidad. Una flecha que va de la promesa al cumplimiento. Y una flecha que tiene como su culminación en Cristo, pero que tampoco se detiene en la persona de Cristo, en el misterio de su encarnación, quiero decir, porque de nuevo esa flecha toma un nuevo impulso que nos remite a la consumación de la historia. El mismo Cristo lo dice, por ejemplo, con aquella pregunta dramática: cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Es decir, que hay una dirección en el tiempo. En la introducción a la segunda parte de la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino describe la vida humana como una serie de actos, y cada acto lo compara con un paso. De manera que la vida humana es camino, la vida humana es recorrido. Y el problema de la satisfacción es que puede detenernos. Por supuesto, todos necesitamos momentos de satisfacción, momentos de consuelo, lo que llamaba San Pablo anticipaciones, o como se dice tradicionalmente, arras. San Ignacio de Loyola llama a eso las consolaciones. Una consolación es como una satisfacción, como un momento de plenitud, pero aunque suena contradictorio en los términos, es una plenitud parcial. Una plenitud parcial. Entonces, la vida cristiana entera es Adviento, porque la vida cristiana entera supone que estoy esperando algo más. No tenemos morada permanente, nos dice San Pablo. Estoy esperando algo más. Y el que siempre está esperando algo más, siempre está en Adviento. Y el que siempre está en Adviento, siempre está repitiendo con el Apocalipsis, Maranatá. Y el que siempre está esperando algo más, pues siempre tiene esa hambre. O como decía Catalina de Siena, ese santo deseo, ese ardor que se nota en cada una de las ramas de la santidad cristiana. Miremos los grandes modelos de santidad y encontraremos siempre gente insatisfecha. A ver, recordemos así brevemente un Francisco Javier, que lo teníamos hace poco. ¿Cómo este hombre quiere comerse kilómetros y kilómetros y llegar a sitios donde no sabe ni el idioma ni la cultura, pero tiene una urgencia? Caritas Christi urget nos. La caridad de Cristo nos urge al pensar que si uno murió por todos, todos están muertos. Entonces los misioneros sienten eso. La gente que ha destacado por las obras de misericordia, como un San Vicente de Paúl, como una Santa Isabel de Hungría, aquí patrona de nuestra arquidiócesis de Bogotá, pues son gente insaciable, insatisfecha.
Son gente insatisfecha. Son insatisfechos o están insatisfechos porque nunca les parece que han hecho todo lo que se necesitaría. Por el contrario, fíjense que la mediocridad siempre trata de poner el límite superior, ¿no? El límite superior. Y últimamente cuento bastante una historia que me parece pues chistosa, pero muy triste. Por ahí, después de un matrimonio, no me acuerdo qué celebración, estaba yo en una recepción, pues, usted sabe, la gente se reúne, reparten algo de comida. Y siempre se acerca gente a saludar, pues, al padrecito, ¿no? Lo normal, lo que a usted le habrá pasado también. Se acerca por ahí un señor a hacerme conversación, quizás me vio así como muy antisocial, muy solo, y entonces se pone a hacerme conversación y me dice: yo vengo de una familia muy católica, y empieza a mencionarme todas las grandes amistades que han tenido con monseñores y con vicarios y todo eso. Bueno, yo pues lo escuchaba, ¿no?, lo que iba a decir ahí, ¿no? Y luego me dice: yo también soy muy católico, pero no soy fanático. No, fanático no. Ya eso sí me causó curiosidad. Entonces le pregunto: bueno, ¿y qué es ser fanático? Pues esa gente que va a misa cada semana y cosas de esas. O sea, ya esos son los fanáticos. El que está en misa cada 8 días ya es un fanático. Fíjate cómo la mediocridad rápidamente pone un límite superior, ¿no? Rápidamente dice: que no vaya yo a amar mucho. Cuidado, voy a amar mucho, porque entonces, ¿en qué quedo? El Papa Francisco alude a esta tendencia a la mediocridad que todos tenemos. Nosotros las tenemos. A esto alude el Papa Francisco cuando en Evangelii Gaudium dice que nosotros, hablando particularmente de los religiosos, los llamados agentes de pastoral, los sacerdotes, pero sobre todo sacerdotes religiosos, rápidamente aseguramos lo nuestro. Bueno, mis vacaciones, ¿qué? Espere un momento, mis vacaciones. Es decir, si hay algo sagrado, sagrado son mis vacaciones. Un poquito por debajo, esto es una blasfemia, un poquito por debajo el Santísimo. Pero primero mis vacaciones, o sea, mi descanso, mis derechos. Donde se da un dinero, que me imagino que eso sucede en todas las comunidades, se da un dinero pues mensual. Mire, puede fallar lo que sea, pero ese dinero que tiene distintos nombres, peculio, mensil, lo que se llame, eso no puede fallar, porque eso es lo mío. Entonces, el mediocre, que yo creo que somos muchos, los mediocres siempre estamos asegurando primero lo mío. Y por eso rápidamente se pone un límite, ¿no? Es una situación que pasa, por ejemplo, en muchas partes, también en mi comunidad. Yo prefiero dar ejemplos de mi comunidad, porque siempre he tenido un concepto muy alto de la Orden de San Agustín. Entonces yo digo: allá todos son buenos. Entonces fíjense lo que pasa, ¿no? Mire, escena típica. Fraile que va a una cierta comunidad, o sea, está siendo asignado, ha recibido obediencia para llegar allá. Y de lo primero que le hace saber al superior o al prior es: yo vine aquí a esto, a trabajar en esto, a esta rectoría, a esta oficina, a esta decanatura, yo vine a esto. Y entonces el prior tiene que empezar a suplicar, ¿no? A suplicar: pero ¿me puedes ayudar tal vez con una misa? Entonces fíjese, el otro, ¿qué está haciendo? Está poniendo inmediatamente un límite superior. Lo pensaré. Es decir, vamos a ver si ayudo, pero eso vamos a ver, ¿sí? Que no me exijan mucho, que no me cansen mucho, que no crean que llegó el bobo, que le van a poner todo. Entonces rápidamente el mediocre pone el límite superior. En cambio, la lógica de los santos es lo contrario, siempre es poner el límite inferior. Es decir, yo no puedo decaer, yo no puedo dejarme caer debajo de este límite. Y ese límite son sus penitencias, sus oraciones, sus observancias. Esa ha sido la historia de todos los santos. Y siempre hacia arriba no hay límite. Hacia arriba no hay límite. ¿Cuántas enseñanzas vienen a la memoria cuando uno habla de insatisfacción? 2 frases de nuestro padre San Agustín inmediatamente. El famoso: nos hiciste para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.
Eso lo dice una persona que siente esto, siente esta insatisfacción, siente este anhelo, deseo. Eso es clave. Y realmente el corazón se renueva fundamentalmente cuando vuelve a sentir esto, cuando vuelve a sentir ese anhelo. Y luego la otra frase suya, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Esa disponibilidad, pídeme lo que quieras. Eso significa rompí el techo. No voy a ponerte límite superior, Señor. Rompí el techo. Los santos son gente que rompió el techo. El mediocre, en cambio, que repito, somos muchos de nosotros, siempre estamos poniendo un techo, asegurando refugio, en términos, ya dije, de descanso, cosas parecidas. Entonces, la espiritualidad del Adviento, que es la espiritualidad de la insatisfacción, es la espiritualidad de la santidad también, y es la espiritualidad de la vida religiosa. El otro día estaba predicando un retiro con unas hermanas muy, muy, muy queridas, muy fervorosas ellas. Estábamos hablando de lo que es la esencia de nuestra vida consagrada, ¿no? Y entonces recordábamos los textos típicos de la iglesia. ¿A dónde va usted cuando va a hablar de vida consagrada? Pues usted va a Lumen Gentium, capítulo 6, va al decreto Perfecte Caritatis, y va al derecho canónico y luego pues a las constituciones o la legislación particular de cada instituto. Bueno, vayamos a Lumen Gentium. ¿Cómo se describe la vida religiosa? En el contexto de la santidad de la iglesia. O sea, eso no tiene límite superior. Y la vida religiosa está ahí. Expresamente lo dice Lumen Gentium capítulo 6, los religiosos no pertenecen a la jerarquía en cuanto a religiosos. No pertenecen a la jerarquía, a la organización jerárquica, sino que pertenecen a la santidad de la iglesia. Como quien dice, queridos religiosos, queridas religiosas, revienten el techo. ¿Qué nos dice Perfecte Caritatis? Pues mire el título nada más, ¿de qué se trata? La perfecta caridad. ¿Qué nos dice el Código de Derecho Canónico? Dice que nosotros nos hemos entregado a Dios sumamente amado, es decir, somos gente que descuella en la intensidad de su amor. Ahí tenemos claramente un punto de contacto, ahí hay un punto de contacto. Y por eso, esta insatisfacción es también la que hace muy comprensibles los votos. Mejor dicho, sin esta insatisfacción, los votos resultan como anomalías psicológicas. Pero con esta insatisfacción, resultan comprensibles. Son perfectamente comprensibles. Porque una persona que está en camino, es una persona que no se sobrecarga. Uno no puede llevar demasiado equipaje si va en camino. San Pablo, animando a una comunidad cristiana, no estaba hablando de religiosos solamente, hablando de una comunidad, les dice, todo atleta se impone restricciones y dice, pues hay que dejar de mano lo que, de alguna manera, es peso adicional, peso muerto. Entonces, fíjense que el voto de pobreza tiene una gran relación con esta insatisfacción. En cambio, cuando falta esa insatisfacción, uno tiende a hacer paraíso. Uno tiende a construir el lugar más amable posible, la habitación más amable posible, la comidita más sabrosa posible. Es decir, realmente uno se está instalando. Uno está haciendo lo más cómodo posible el lugar, porque se quedó en ese lugar. El que tiene insatisfacción puede tener un lugar más amable, más acogedor o menos acogedor, pero definitivamente su corazón no está en eso, porque lo que está pensando es en lo que sigue. Entonces, el voto de pobreza tiene mucho que ver con esto. La persona que tiene esta viva insatisfacción siente la prisa por el reino de los cielos. Y precisamente por la urgencia del reino de los cielos, pues mira el tema del afecto y mira el tema de un hogar y una esposa. Lo mira
como algo que no es. ¿Sabe que mi texto favorito para predicar de la castidad en estos días es el pecado de David con Betsabé? Pero no por el adulterio de David, sino por la manera como se comporta Urías. Urías, el hitita, era el esposo de Betsabé. Y David, pues, se había acostado con Betsabé, de hecho, la había dejado embarazada. ¿Por qué digo que es interesante relacionar ese pasaje con la castidad? Pues no por David, obviamente, sino por Urías. Fíjese que David trató de tapar su pecado facilitando las cosas para que Urías estuviera con la mujer. La idea de David era que si todo el mundo se dio cuenta que Urías estuvo con Betsabé y 10 meses lunares después, o sea, 9 meses de los nuestros, Betsabé tiene una criatura, pues así se parezca mucho, 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 mucho a David, de todas maneras es razonable pensar que es hijo de Urías. Esa es la estrategia de David, evidentemente. Él quiere que Urías se quede con Betsabé, que se quede con la esposa, para que de esa manera se pueda tapar el pecado. Estamos en una época en que no se hacen estos exámenes de ADN ni cosas de esas. Bueno, esa estrategia le falló a David. ¿Por qué le falló? Porque la primera noche cuando llega Urías, Urías no va a quedarse con la esposa, sino que se queda en los cuarteles de ahí del palacio de David. Y entonces David le pregunta, ¿pero por qué no te quedaste con la esposa? Y Urías responde, estamos peleando por el arca de Dios, estamos siendo atacados por el enemigo, ¿yo qué voy a pensar en gozarme a mi esposa? Pues dicho así de una manera un poquito ordinaria. ¿Yo qué voy a pensar en esposa, intimidad, romance? Este no es el tiempo para el sexo. ¿Por qué? Porque mi mente, mi corazón, mis fuerzas, mi virilidad no está para una mujer, está para el combate. Hay que defender la causa de Dios. Que es impresionante. Es muy impresionante esa frase de Urías. Porque es que Urías es siempre mencionado como el hitita. Hitita quiere decir que él no era propiamente hijo de Abraham. O sea, era algo así como un adoptado en el pueblo de Dios. Y resulta que el adoptado es el que tiene más fervor por defender la causa de Dios. Mientras que David solo está pensando en cómo quedar bien después de que ha cometido la falta que ha cometido. Entonces, Urías no quiere estar con la esposa. ¿Y eso por qué? ¿No es hombre? ¿No es varón? ¿No le gustan las mujeres? ¿Qué le pasó? ¿Está de pelea con la esposa? ¡Nada de eso! Ama a la esposa, es muy varón, muy varón. Pero este no es el tiempo para estar con ella porque hay una prioridad, porque hay una urgencia. Y esa urgencia tiene mi corazón y mi mente en la lucha por la causa de Dios. Bueno, ese es el voto de castidad. Por eso Cristo describe la castidad como castidad por el reino de los cielos. O sea, solo seremos genuinamente castos, no simplemente si somos continentes, es decir, si tenemos la capacidad de contenernos y dominar nuestro gusto, nuestras pasiones corporales, sino que seremos verdaderamente castos si estamos tan apasionados por el reino de Dios como Urías el hitita estaba apasionado por defender la causa de Dios. Como Urías estaba apasionado por eso, su virilidad estaba completamente gastada en eso. No tenía ni cabeza, ni cuerpo, ni sensibilidad, ni mente para estar gozando con la mujer en ese momento. Entonces uno ve, estamos en la primera palabra, uno ve la importancia de la insatisfacción. Un corazón profundamente insatisfecho es un corazón casto, porque es un corazón que está gastado en eso. Está completamente gastado en eso. Muchas veces, quizás hasta lo habremos dicho nosotros mismos, cuando se presentan fallas en el celibato de un sacerdote, cuando se presentan incoherencias en nuestro voto de castidad, muchas veces la justificación que se suelta es, yo también soy hombre.
Por eso me gusta tanto el ejemplo de Urías. Bien hombre Urías, pero precisamente su hombría estaba gastada en la causa de Dios. ¿Y eso por qué? Pues porque sentía esta insatisfacción. El apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, va en la misma línea. Recuerde la conclusión que tiene este capítulo sobre la virginidad, ahí en primera Corintios 7. Dice San Pablo, queda como conclusión que los que tengan, como si no tuvieran, los que negocian, como si no negociaran, los que tienen mujer, como si no la tuvieran. ¿Eso qué es? Esa es la insatisfacción. La presentación de este mundo se termina. Y a medida que se percibe la urgencia de lo eterno, el llamado de lo eterno, el llamado de lo celestial, al estilo, pues, de Agustín en sus anhelos por la ciudad de Dios, a medida que eso se va dando, pues entonces los votos se van haciendo posibles. Breve reflexión con respecto a la obediencia. Piense usted que estamos siendo atacados, somos aquí un grupo de soldados, nos están atacando de una parte y otra, tenemos ahí a nuestro prior, que es el que nos dirige. Evidentemente, cuando hay combate, lo indispensable es la unidad en la respuesta. Imagínense que nos están atacando, o sea, no estamos hablando en este caso de nuestra vida religiosa, sino vida militar. Si somos un grupo de soldados y nos están atacando, y entonces dice el prior, es decir, el comandante en ese momento, dice el comandante, mire, lo primero es controlar los ataques por ese lado, hágame el favor, hay que hacer una barricada inmediatamente allá, y usted, que es el francotirador, sitúese allá y empiece a rechazar la gente por ese lado. Y entonces el francotirador dice, a mí me parece que yo debo ponerme esa aquí porque ahí es donde va a llegar este otro. Y el otro dice, no, mejor por esta otra ventana. La fragmentación en la acción supone el fracaso. Por eso se exige ese nivel de obediencia en las fuerzas militares, porque es lo único que da unidad. ¿Y por qué es tan urgente la unidad? Porque es la única manera de rechazar el combate. Por eso es muy difícil vivir el voto de obediencia si uno no tiene conciencia de combate espiritual. Muy difícil. Si uno no tiene conciencia de combate espiritual, mire, cada uno de nosotros tiene su cabecita y cada cabeza piensa y cada cabeza imagina y cada cabeza tiene sus propios gustos y deseos, incluso sus propios proyectos. Entonces, es la conciencia del combate la que hace que uno diga, quizás a mí se me ocurriría que hay que proteger más esta ventana que esa de allá. Ese sería mi parecer. Pero yo en este momento no puedo discutir eso. Yo no puedo discutir eso porque estamos bajo ataque. Es decir, porque hay una urgencia. ¿Urgencia que surge de qué? Pues urgencia que surge de la dificultad para avanzar. Entonces, yo creo que queda más o menos claro la importancia de la insatisfacción y del deseo, que es algo muy propio del Adviento y que es algo que describe muy bien nuestra vida religiosa. O sea, se puede decir que nosotros, los religiosos, somos gente en Adviento, en una especie de Adviento permanente. Mire usted que Cristo mismo es en Adviento. Cristo es como un Adviento permanente mientras estuvo en esta tierra. Cristo, pues efectivamente, no tuvo esposa en esta tierra, pero es que Él estaba esperando esa boda que es la que aparece en Apocalipsis. La boda con la novia, que es la Jerusalén celestial, que es la Iglesia Santa. Entonces, uno ve que hay ese movimiento, que hay esa búsqueda. Pasemos a un segundo punto. ¿Qué más nos trae el Adviento? Insatisfacción, dijimos ahí, hambre. Pero un momento, ¿cómo se llega a esa hambre? ¿Cómo se llega a eso? A esta insatisfacción no se llega de una manera simple. Hoy estoy bastante agustiniano, porque todos estos pensamientos, que por algo es doctor de la Iglesia el hombre,
Fíjate cómo dijo, la ley se nos dio para que anheláramos la gracia. Es decir, la presencia de la ley, que significa la conciencia sobre lo que es bueno y lo que es malo, es lo que le termina denunciando a uno su pecado y es lo que hace que uno termine deseando la salvación. Es lo que hace que uno termine deseando la salvación. O sea, uno termina deseando la salvación porque uno se da cuenta de sus límites. El que no conoce sus límites se siente satisfecho en lo que está. El que no conoce sus incoherencias, el que no ha llegado a sentir incluso una cierta repugnancia por su situación, no se pone en movimiento. A ver, ¿cuándo se puso en movimiento el joven de la parábola del hijo pródigo? Cuando sintió una mezcla de repugnancia, indignación y lástima. Las tres cosas. O sea, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Rodeado de estos animales inmundos. Acuérdese lo que es un cerdo para un judío. ¿Qué hago yo aquí rodeado de estos animales inmundos, muriéndome de hambre? O sea, ¿cuánta más degradación tiene que llegar a mi vida para que yo despierte? Ya tengo hambre de lo que están comiendo los cerdos. ¿Qué más me hace falta que me suceda? ¿Qué más me hace falta? O sea, ¿a qué llegó ese joven? Pues llegó al conocimiento de sí mismo, que es una de las virtualidades, una de las virtualidades del Adviento. Conocimiento de sí mismo. El conocimiento de sí mismo, que es la piedra angular de toda la espiritualidad de mi amiga, la llamo así, la doctora Catalina de Siena, pero que ya está muy presente en tantos autores, incluso entre paganos, ¿no? Esa necesidad de conocerse a sí mismo. La súplica de Agustín, que yo me conozca, que yo te conozca. Que yo me conozca para que sepa cuál es mi miseria y que yo te conozca para que sepa cuál es tu misericordia. Sabemos de ese juego que hace Agustín entre misericordia y miseria, que intenta recuperarlo el Papa Francisco en el documento final del año de la misericordia. Que yo me conozca para llegar a ver cuál es mi miseria, que yo te conozca para llegar a saber cuál es tu misericordia. No verime, no verinte. Entonces ese es el conocimiento de sí mismo y eso es muy propio del Adviento. La espiritualidad del Adviento supone el reconocimiento de la necesidad, que es casi como decir de otra manera la misma insatisfacción. O sea, en el fondo la misma insatisfacción es eso, conciencia de la propia necesidad. Pero la conciencia de la propia necesidad requiere de este conocimiento, conocimiento de sí mismo. Sin ese conocimiento, pues no se avanza. En el Adviento, el conocimiento de sí mismo lo podemos ver de un modo muy práctico en dos líneas. Entonces vamos a sacar aquí dos líneas. Una línea tiene que ver de un modo muy litúrgico con esa gran pregunta: ¿cómo estoy preparando mi casa interior para recibir a Jesucristo? Esto pues va a destacarse, va a sentirse de un modo muy intenso en la manera, en la segunda parte del Adviento. Entonces, esta es la preparación, ¿no? La preparación de la morada. La preparación de esa morada realmente tiene fuerza. Tiene fuerza en nuestro proceso de conversión. Recuerda este pequeño detalle de un pasaje del Evangelio. Había un centurión romano que tenía un criado que estaba en cama y sufriendo mucho. Le dice a Jesús, eso, mi criado está mal, está sufriendo mucho. Jesús dice, voy. Y el hecho de que Cristo hubiera dicho voy, hizo que este hombre dijera, no soy digno. Observe esa combinación. Cuando Cristo le dijo, voy, fue el momento en el que él descubrió
su casa de otra manera. La noticia de que Cristo viene fue suficiente para que este hombre descubriera la indignidad de esa casa que iba a hospedar al judío más eminente que él había conocido. Entonces, eso podemos aplicarlo nosotros a nuestro Adviento. Porque en el fondo el Adviento es que Cristo dice, voy. Y creo que nosotros deberíamos, como aquel centurión, pues decir, ¿a dónde va a llegar Él? ¿A dónde va a llegar Él? Sabemos el relato del Evangelio y sabemos que a donde tuvo que llegar nuestro Señor, pues fue un lugar absolutamente indigno. Y uno tiene que hacerse esa pregunta. Y a uno tiene que cuestionarle el ejemplo de Zaqueo, ¿no? Jesús le dice, voy a hospedarme en tu casa. Y esa noticia, despertó la conversión de Zaqueo. Muchas veces hemos oído ese texto de Lucas 19, de Zaqueo, y seguro que muchos de nosotros hemos predicado varias veces sobre Zaqueo. Pero como la palabra de Dios es inagotable, solo hace poco me di cuenta de un detalle. Y es que la conversión de Zaqueo, a menos que yo esté leyendo muy mal el texto, la conversión de Zaqueo no dice que hubiera sucedido en la casa. No, la conversión de Zaqueo no sucedió en la casa. Realmente lo que dice el texto es, Jesús dijo, baja porque conviene que hoy me quede en tu casa. La gente empieza a murmurar. Y ante la murmuración de la gente, Zaqueo dice, ahí es cuando Zaqueo dice, si he defraudado a alguien, le voy a devolver 4 veces, la mitad de mis bienes para los pobres. Pues usted léalo y usted sacará su conclusión. Pero lo que yo alcanzo a ver en el texto es que la conversión de Zaqueo sucede en la calle, no sucede en la casa. ¿Por qué destaco eso? Porque quiere decir que Zaqueo se convirtió con la sola noticia de que Cristo venía. O sea, Cristo no había entrado todavía en la casa de Zaqueo. Estaban en la calle. Si usted mira el relato, mírelo y verá. No se especifica. Pero realmente la manera como se describe es esa. Zaqueo sube al árbol, se encuentran los ojos de Zaqueo y los de Jesús. Jesús le dice, baja porque conviene que yo me quede en tu casa. Zaqueo responde, la gente, la multitud responde con señales de desaprobación, de exasperación, de decepción incluso. Pero, ¿qué hace este entrando en la casa de Zaqueo? Fíjate que cuando la multitud saca ese disgusto, cuando la multitud deja aflorar esa repugnancia, ¿qué está sucediendo dentro de Zaqueo? Esto. Zaqueo era jefe de publicanos, nos dice San Lucas. O sea que no solamente era de los que explotaba y robaba, era de los que ya había hecho escuela. O sea, ya le había enseñado, ya le estaba enseñando a otros cómo se hace para exprimir hasta el último centavo de los más pobres, que eran los más fáciles de robar. Ese era el estado de Zaqueo. Entonces, el murmullo de desaprobación, las exclamaciones de rechazo de la multitud, llevan a Zaqueo a un profundo conocimiento de sí mismo. Es el murmullo que él nunca había querido oír. Es el murmullo que él no oía mientras estaba en los muros gruesos de su casa elegante. Era muy rico. Entonces, metido en los muros de su casa elegante, no le llegaban esos murmullos. Pero subido en incómoda posición en ese árbol, tiene que oír, no puede evitar oír cómo la gente muestra su decepción, su tristeza, su repugnancia, porque Jesús vaya. Eso le lleva a él a un conocimiento muy fuerte de sí mismo, y como un relámpago brilla ante él el hecho de que Dios lo está amando. Entonces, salvo mejor interpretación, yo seguiré diciendo que la conversión de Zaqueo fue en la calle. Y eso significa que la sola noticia de que Cristo viene, esa sola noticia,
fue suficiente para que este hombre, ante esa inundación de luz, pudiera ver su vida de otra manera y pudiera decir, yo tengo que cambiar. Yo tengo que cambiar. Observe usted cómo es lo mismo que sucede, por ejemplo, en algo tan sencillo, tan cotidiano, tan parroquial, como es una ceremonia de las primeras comuniones. De hecho, está tan asociado en la mente de nuestra gente eso de que la primera confesión va unida a la primera comunión, o lo contrario, que es las dos cosas están unidas, que en un par de oportunidades me han preguntado, ¿un niño puede confesarse si no ha hecho la primera comunión? Fíjense lo ligado que está en la mente de nuestra gente, de nuestro pueblo, que la primera comunión va con la primera confesión. Por supuesto, un ligero estudio muestra que no tiene que ser así. Y de hecho es muchas veces importante que niños, así no haya una perspectiva próxima de primera comunión, se confiesen. Porque tristemente sí hay pecados, incluso graves, que suceden en los niños. Uno se da cuenta de esto porque muchos años después nos habrá pasado a los sacerdotes y otros lo habrán oído también. Uno le escucha a las personas cuando hacen esas confesiones de vida. Entonces dicen, es que tengo que confesar algo. Es que cuando yo era niño, y entran ahí una serie de cosas. O sea que sí hay pecados en los niños. Pero ¿a qué voy con el tema este de la primera comunión? Voy a que, fíjense que nosotros, desde hace muchísimo tiempo, siglos y siglos, tenemos la conciencia de que para dar la comunión, que es la llegada de Cristo, prepárese. Por eso, ¿qué es esa confesión que se hace antes de la primera comunión? ¿Qué es eso? Prepárese, es que no viene cualquiera. Limpie su casa interior, ¿no? De eso es de lo que se trata. Lo mismo, antes de recibir órdenes sagradas, el derecho canónico siempre dice, tiene que hacer retiros espirituales. ¿Para qué? Prepárese. Es que usted va a recibir de un modo nuevo una presencia de Cristo. Cristo cabeza hace presencia en usted, ya desde el diaconado. Cristo cabeza hace presencia. Entonces, no reciba a Cristo de cualquier manera. Sustráigase de las ocupaciones habituales. Haga una buena confesión, ore, haga silencio. Entonces el Adviento es eso. Uno se da cuenta que el Adviento es el papá de todos los retiros. Porque el Adviento es la conciencia de que Cristo viene. Y eso tiene que llevar una preparación. Por el conocimiento de uno mismo. Pero dijimos que eso tenía dos ramas. La otra rama del Adviento está en la liturgia de la palabra. Sobre todo en las lecturas de entre semana, mis queridos hermanos, nos damos cuenta que en el Adviento se presenta esto tan hermoso. Casi siempre la primera lectura es tomada de Isaías, pero los evangelios llevan un orden loco. Usted lo nota, mire los evangelios de estos días y verá. Eso sale Marcos, luego Lucas, luego Juan, luego Mateo, salen. Dice uno, pero ¿qué orden lleva esto? Es que el orden en el Adviento no lo da el Evangelio, lo da la primera lectura. Ese es un dato importante. Y los textos de la primera lectura sí van llevando una secuencia, pero tampoco es una secuencia tan lógica. El único orden que yo por lo menos he podido encontrar al estudiar este hermoso tema es que los textos van avanzando en el libro de Isaías. O sea, en fechas posteriores se leen textos que están después, o sea, posteriores en Isaías. ¿Cómo es la lógica de las lecturas en el Adviento? La primera lectura muestra un tema o una promesa, y el Evangelio muestra cómo ese tema o promesa se cumple en Cristo. Tome por ejemplo la lectura del día de ayer. Ayer fue martes de la primera semana de Adviento. La primera lectura era del capítulo 11 de Isaías y hablaba de cómo el Espíritu de Dios va a venir sobre el Mesías. El Evangelio, ¿qué nos cuenta? Cristo se llenó del Espíritu Santo y exclamó, te doy gracias, Padre, porque has ocultado esto a los sabios y entendidos y se lo has revelado a la gente sencilla. Entonces el Adviento
funciona de esa manera: promesa, cumplimiento, promesa, cumplimiento. Lo que habíamos oído, lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos. Y dice por allá uno de los padres de la iglesia: bienaventurada iglesia que en un tiempo viste y en el otro viste. Entonces, oír y ver, recibir la promesa y disfrutar el cumplimiento, conocer la figura y después la realidad. Lo de Job: te conocía solo de oídas, ahora te han visto mis ojos. Ese es el Adviento. ¿Para qué tiene esa estructura el Adviento? Respuesta: el Adviento tiene esa estructura porque esa es la manera de cultivar en nosotros el don de la esperanza. ¿Cómo crece uno en la esperanza? Pues cuando le prometen y le cumplen. Una persona que todo lo que dice lo cumple es una persona que es de fiar. Es una persona que crea en usted esperanza. Por el contrario, la persona que dice y dice y luego no cumple, pues produce decepción y frustración y destruye la esperanza. Entonces, como el Adviento es una escuela de esperanza, es perfectamente comprensible que el Adviento funcione de esa manera. Es decir, primera lectura, promesa, un tema específico. Evangelio, cumplimiento en el mismo tema, en la misma armonía. ¿Y ahora eso qué tiene que ver con nosotros? Pues tiene que ver con nosotros por un tema muy importante, que es la palabra coherencia. Es que resulta que si nosotros miramos, por ejemplo, en el derecho canónico, ¿qué es un voto? Una de las dimensiones de un voto es que es una promesa. En la ordenación diaconal se utiliza específicamente esa frase. El obispo que está realizando la ordenación le pregunta al candidato: ¿prometes obediencia y respeto a tu obispo? El candidato, que todavía no ha sido ordenado, por supuesto, responde: sí, prometo. Entonces, nuestros votos son promesas. Cuando la gente nos ve arrodillados, quizás, conmovidos, postrados, así como hacemos esas ceremonias tan hermosas, la gente va al suelo, nos postramos. En el caso nuestro, los dominicos siempre recordamos esa súplica, la misericordia de Dios y la de la orden. ¿Qué estamos haciendo ahí? Pues finalmente hacemos unos votos. La fórmula que utilizamos nosotros los dominicos lo dice expresamente, nuestra fórmula de consagración dice eso: yo, Nelson Alfonso Medina Ferrer, hago profesión y prometo obediencia a Dios, a la bienaventurada Virgen, y sigue ahí el texto. Prometo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos primera lectura. Nosotros todos somos primera lectura. Pero a medida que vivimos con coherencia, somos evangelio. Comparando con el Adviento, porque el Adviento es primera lectura y evangelio, ¿no? La primera lectura es la promesa y el evangelio es el cumplimiento. Entonces, el día de la profesión, ¿uno qué es? Uno es solo primera lectura y no empezaba a hacer nada. Solo es primera lectura. Un año después se espera que ya sea primera lectura y algo de evangelio. 10 años después se supone que usted es primera lectura y mucho evangelio. En el caso de este servidor, para vergüenza mía por mis pecados, yo llevo ya 30 años de profesión. Los cumplí 30 años. ¿Eso qué quiere decir? Que a estas alturas de la vida, yo sigo siendo primera lectura, porque mientras estemos en esta vida somos primera lectura, pero se supone que yo debería ser primera lectura poquito en comparación con ser mucho evangelio. Es decir, este ha vivido realmente. Lo que prometió, lo vivió. La gente debería poder mirarlo a uno y decir: lo que habíamos oído, porque nosotros oímos cuando el tipo dijo: prometo obediencia, prometo pobreza, prometo castidad, lo que habíamos oído,
lo hemos visto. El día que uno se muera, ese día uno deja de ser primera lectura. Ya no hay nada que prometer ahí. Ya finalmente se murió, entonces ya no hay promesa, porque ya no hay futuro, porque ya se le acabó el tiempo. Entonces, ¿qué es un santo? El santo es aquel que cuando llega la muerte, es solamente evangelio. Cumplió lo que prometió. Lo vivió hasta el fondo, vivió sus votos. Pío XII decía, muéstrenme un religioso que viva sus votos, que viva su regla, que viva sus constituciones, yo lo canonizo. Cumplió. No en el simple sentido externo, ¿no? Sino en el sentido profundo. El sentido profundo de lo vivió. A mí me cuestiona mucho esto, o sea, me corresponde el día de hoy predicar porque es lo que hemos acordado, pero todo esto a mí me golpea, pero todo esto a mí me cuestiona, todo esto a mí me dice, bueno, ¿y yo en qué estoy también? Es muy bonito pensar que el Adviento es eso, primera lectura y Evangelio, y cómo a medida que va pasando la vida, todo tiene que llenarse de Evangelio, tiene que llenarse de plenitud, de manera que el día que uno muera la gente pueda decir, hemos visto una página del Evangelio. Este hombre fue una página del Evangelio en la provincia, en el caso nuestro, de San Luis Bertrán de Colombia. Este hombre fue una página del Evangelio. Eso sí es vivir. Ese es el Adviento. Tercer y último punto, porque este tuvo dos, ¿no? El segundo se dividió en dos, entonces pasamos al tercero. El tercer punto tiene que ver con la Sagrada Escritura, todo tiene que ver con la Sagrada Escritura, y tiene que ver con un hecho que asomó de una manera muy clara hace poco en la Santa Misa. Es que desde el principio la liturgia de Adviento es una hermosura. Como nota biográfica, autobiográfica, les cuento que lo primero que a mí me impactó en la vida religiosa, más que muchas otras cosas, fue este tiempo, el tiempo de Adviento. Me impactó, pero demasiado. Porque mi familia, pues como muchas de nuestras familias, una familia católica, con sus tradiciones propias de la Navidad, las comiditas, las cenas, los dulces. En aquella época, creo que muchos éramos muy irresponsables en el asunto de la pólvora, o sea que yo fui de esos que comprábamos las hojitas de totes, que se llamaban. ¿Qué cosa? Antes no sucedieron más tragedias. Gracias a Dios hoy hay más conciencia del peligro de eso y más sentido de responsabilidad de muchas personas. Pero esa era la Navidad de uno de niño, ¿no? La pólvora, los famosos volcanes, que eso cuanto más grande afuera y más estallara, y las comidas, y bueno, todas esas cosas. Las novenas, la novena del niño Jesús. Bueno, no está del todo mal eso, tiene sus valores, deja recuerdos más bien amables, pero es que entre ese nivel, y por favor, dar un salto triple hacia arriba, llegar uno a los himnos, las antífonas, las lecturas, la estructura del Adviento, yo sentí, que no le suene esto mal a mi familia, pues que hicieron lo que pudieron, pero yo sentí que realmente había pasado como de la tierra al cielo, ahí sí. O sea, esto sí es. Bueno, el Adviento es peregrinación, pero la peregrinación es una peregrinación comunitaria. Entonces vamos a poner aquí ese elemento que no lo hemos mencionado hasta ahora, el elemento comunitario. ¿Por qué digo que tiene una entraña bíblica este asunto? Porque resulta que si usted mira en la Sagrada Escritura, la peregrinación es siempre una acción comunitaria. Una acción comunitaria. Yo no puedo recordar un solo texto en el que se presente la ida a Jerusalén como un acto simplemente individual. Pero hay una excepción, o una que parece excepción, en el capítulo 9 de San Lucas. Hacia el final del capítulo 9 de San Lucas, encontramos este texto impresionante. Capítulo 9 de San Lucas es temprano, porque Lucas tiene 24 capítulos. O sea que estamos como una tercera parte.
Pero en ese capítulo noveno, dice el evangelista, tomó Jesús la resolución de ir a Jerusalén. Otras traducciones dicen, avanzó resueltamente hacia Jerusalén. Y se habla de un sujeto en singular. Eso es interesante. Pero si uno lo mira bien, Jesús no va solo. Jesús va, pues, con sus discípulos. O sea, la peregrinación es comunitaria. Por eso la importancia de esos salmos llamados los salmos de las subidas. Por allá a la altura del Salmo 121 y siguientes. El más famoso de los cuales, por supuesto, es qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. Bueno, ese aspecto del Adviento y de la peregrinación comunitaria es muy bello y tiene una particular aplicación en el caso de nosotros los religiosos. El Adviento no es una escapada. El Adviento no es una huida, es una peregrinación, y es una peregrinación que se hace con los hermanos. Como es una peregrinación comunitaria, ¿cómo se hace una peregrinación comunitaria? Ayudándonos, cuidándonos, animándonos, defendiéndonos unos a otros. Y todos esos verbos aparecen en la Biblia y todos son necesarios en la Biblia. Por ejemplo, defenderse, ¿por qué? Pues hombre, porque hay salteadores, porque hay peligros. Animarse, porque hay trechos que son muy largos, porque hay lugares donde no se consiguen alimentos o no se consiguen de buena calidad. Entonces, qué hermoso mirar el Adviento como un tiempo en el que recuperamos también el sentido comunitario. ¿Quién se está quedando en mi comunidad? Lamentablemente el individualismo se ha metido por todas partes en nuestra sociedad y también en la iglesia y también en las comunidades religiosas. Y cada uno de nosotros, tratando de vivir más o menos bien o bastante bien algunos compromisos, quizás se centra en su tarea. Yo voy aquí con lo mío, yo tengo el canal de televisión, yo tengo la emisora, tengo la rectoría, tengo mis clases, tengo la parroquia. Y cada uno se va centrando en eso y se nos olvida mirar a un lado y a otro lado. Se nos olvida mirar quién se está quedando. Yo, por ejemplo, también en eso, como en todo, tengo mucho de qué acusarme. Yo, por ejemplo, pienso en lo que le toca a nuestro prior, que espero que no nos esté oyendo porque vive aquí exactamente encima. Yo pienso en lo que le pasa a nuestro prior. Muchos de nosotros, y puede ser el caso mío también, nos entusiasmamos, nos metemos en nuestra tarea, y muchas veces el pobre prior es el que está viendo que, digamos, este van más o menos bien, me preocupa este hermano, me preocupa muchísimo este otro, y le dejamos toda la carga y toda la preocupación únicamente al prior. Muchas veces la corrección fraterna ha desaparecido de nuestras vidas y de nuestras comunidades. O muchas veces, como decía por ahí un padrecito en una misa aquí en el convento, decía, es que la corrección fraterna no es solamente que uno esté dispuesto a corregir, sino que si uno está dispuesto a que lo corrijan. Porque es que la razón principal por la que ha decaído la práctica de la corrección fraterna es porque todos nos volvemos seres de piel delgadita, todos nos volvemos unos seres hipersensibles, que ¿qué le pasa conmigo? No se meta. Yo veré cómo hago, ya soy grande, usted métase en lo suyo. Es una caricatura, pero pasa. Entonces, este es un buen tiempo para recordar eso. La peregrinación no se hace solo. La amiga de Siena decía, el que está en una orden religiosa va como en el bote y avanza con facilidad. El que sale de la comunidad, aunque solo sea efectivamente, solo nada con sus propias fuerzas. Entonces, el Adviento es buen tiempo para eso. Fíjense, el lenguaje siempre es, venid, subamos al monte. Es la expresión de cómo vamos juntos. Hay salmos que uno cree que son singulares, o sea, de sujeto singular, como por ejemplo, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Pero luego cuando uno mira el Salmo y mira lo que promete el Salmo, se da cuenta que el sujeto singular, pues es el pueblo de Dios. O sea, es Israel quien está diciendo esa oración. De hecho,
Esa es la característica de la peregrinación. Entonces, yo veo estos tres puntos de contacto. Estos tres puntos de contacto entre el Adviento y nuestra vida cristiana y nuestra vida religiosa. La insatisfacción, ese deseo, ese no estacionarse, ese romper el techo, ese decir, ¿qué pasó con la mediocridad mía que la dejé entrar? El conocimiento de sí mismo, época para examinarse, época para preguntar qué le estoy preparando a Cristo, época para preguntar si yo soy solo primera lectura. Muy triste que uno se muera y digan, bueno, se murió la primera lectura. Y tercero, la peregrinación comunitaria. ¿Quién se está quedando en mi comunidad? ¿Quién se me está olvidando? ¿A quién se lo estoy dejando simplemente al prior? Usted verá si lo carga o verá qué hace. Tenemos que hacernos esa clase de preguntas para defendernos, para orar unos por otros. De modo que por la misericordia de Dios podamos llegar todos juntos a la Jerusalén del cielo y al día de la gloria de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.